Hoy os voy a mostrar una casita construida a finales de los años 70 y que guarda ese aire ochentero que las hacía tan características. Ocupada por vagabundos en un par de ocasiones, en la última de ellas, un pequeño incendio provocó el desalojo definitivo de estos, quedando completamente abandonada hasta nuestros días. Bueno, chicos, pues he encontrado esta puerta medio abierta y es la que me va a permitir el acceso pues a esta vivienda tan interesante que he encontrado en este lugar en el que no me podía yo ni imaginar que pudiese haber algo parecido. Bueno, pues lo primero que puedo ver al acceder a este lugar pues es una serie de muebles aquí acumulados y esta vieja bicicleta que está aquí boca abajo. Bueno, aquí parece que estoy en una especie de patio donde puedo ver a mi derecha esto que tiene toda la pinta de haber sido una especie de lugar para guardar aves, ¿verdad? Igual aquí metían gallinas o algo por el estilo. Aquí puedo ver la parte trasera de la vivienda. Y bueno, sí que tiene esto la pinta de que esto no esté habitado desde hace bastante tiempo. Pues voy a acceder al interior de la vivienda. Y chicos, no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar aquí dentro. Bueno, pues en un principio la cosa parece que pinta bastante bien. La casa se encuentra muy revuelta, pero en un estado más que aceptable, exceptuando esta parte que, como veis, está quemada. Bueno, le he echado un ojillo rápido al resto de la casa y la verdad es que es muy, muy interesante. Bueno, ahí hay una serie de DVDs. Bueno, tenía esta chimenea que, como veis, está muy chula. Bueno, deciros que la casa está pegada a una carretera muy transitada, por lo que estaréis continuamente escuchando el ruido de coches pasar. Bueno, la cocina, como veis, es pequeñita, tampoco es muy grande, pero bien ventilada, iluminada, con estas ventanas aquí en la esquina. Y bueno, aquí tenemos la puerta principal, que se halla totalmente cerrada, es imposible de abrir. Y bueno, el acceso a esta casa ya habéis visto desde donde lo he hecho. Está claro que esta vivienda ha estado ocupada
he visto gran cantidad de botellas de bebidas, sobre todo alcohólicas, como en esta habitación que podéis ver que está todo lleno de botellines de cerveza. Bueno, aquí hay gran cantidad de fotografías, igual hasta puede que sean de los propietarios. Viejas revistas en la estantería superior. Bueno, y la tele no tiene desperdicio, ya me diréis. Aquí en el pasillo hay otro armario. Aquí, como veis, tenemos un cuarto de baño, que tampoco es muy grande. Y aquí dos habitaciones. Vamos a ver esta primero. Recuerdo de California. ¿Qué os parece? Vaya, qué curioso. Y mirad esto. Figuritas de ajedrez de plomo. Qué chulas. Con sus torres, sus caballos. Sí, están chulas, sí. Bueno, aquí hay unos cuantos muebles, alguna estantería con algún que otro detalle muy chulo, como podéis ver. Que ya os digo, la casa se encuentra muy revuelta, pero se encuentra, pues, en un estado bastante bueno. Bueno, chicos, vamos a ver ahora la última de las habitaciones que me queda por ver. Buah, mirad este armario con esos espejos. Qué pasada. Bueno, aquí hay toda una colección de botellas también, como vemos. Y bueno, y aquí hay una interesante colección de cintas de cassette y películas de vídeo, de VHS. Pues bueno, chicos, la verdad es que ha resultado una exploración de lo más interesante. Vamos, bajo ningún concepto me imaginaba yo que esta casa tenía este aspecto por dentro. Visto lo que os enseñé en ese corto por fuera, vamos, no me lo podía imaginar yo, pero la verdad es que ha sido todo un descubrimiento. Lo cierto es que me voy muy satisfecho de este lugar. Así que desde este siniestro comedor voy a ir dando por finalizado este reportaje, que espero que os haya gustado tanto como a mí. Así que, siempre, si queréis, nos vemos en el siguiente.